¿Qué tal? Tenemos 20 minutos de parada de descanso. Directo, luego un directillo. Me encanta, ¿no? Wow. Estoy en Lerma. Que es donde paran los autobuses siempre cuando vas a Madrid-Bilbao o cuando vas al norte. Sí, iba en el bus, pero ahora estamos haciendo una parada, me da un descanso. Algunos, o sea, tienes la opción de coger algún bus que tiene parada y alguno que no tiene. El de las 5:30 tenía parada, así que... ¿Qué tal? No sé qué lo llevaré. A las 10, ¿sí? Supongo. A 10:30. Estoy en casa. Y ahí justo llega cuando me voy. Pero bueno, mañana le veré, yo creo. Casi seguro. Perdón. Son 5, sí. ¿Un sueño? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Nere. Joder, gracias. Alma, gracias. Estoy con un careto de ayer. ¿Visteis lo de el nominado? Me quedé loca, ¿eh? Qué detallazo. ¿Mañana vuelves? Sí, en principio sí. Lo que no sé... Uy, dos autobuses, madre mía. Que lo que no sé es lo que voy a hacer, porque... O sea, yo tengo que hacer las prácticas de toda la semana, como si fuese de 8 a 1 del mediodía, o de 8 y media a 1, más o menos. Entonces, por ejemplo, si el martes no voy porque tengo lo de la gala y el miércoles por la mañana tampoco, pues tengo que suplir esos días. Entonces probablemente haga el martes, o sea, el lunes mañana doble, así el martes lo tengo cubierto y el miércoles tengo que llegar por la tarde. Y así, si me dejan, en plan, esto ya depende de la jefa del servicio que me deje o no, si me dejan a lo mejor... Puedo doblar también el jueves, cogerme el último autobús y así puedo dormir el jueves con Aidy también y le veo el viernes y le acompaño a clase. Que todavía no he ido a su uni. No le he acompañado ni un día, aún no he podido. Hay otro bus aquí. Ay, ¿queréis el merch del evento? Joder, pues tenemos un montón de cajas y estamos deseando sacar... Bueno, a mí me da igual, no me molesta, pero... Que Aida no quiere que estén ahí en la habitación. Porque... Lo entiendo, al final es un trasto.
No sé qué haremos con ellas, la verdad. Es que como me gustaría organizar algo para el año que viene, digo, a lo mejor ya las vamos a guardar para el año que viene, ¿no? Esa chica igual no quiere salir. ¡Qué sueño tengo! Yo no me puedo dormir. Mira qué pasa en el autobús. Es que si no me toca en plan para apoyarme en la ventana, no me puedo dormir. Si no, no puedo dormir así. Se me cae la cabeza. A no ser que esté mi novia o una amiga o algo. ¿Qué hay el jueves? Estudiar, o sea, ir a la uni. Prácticas. Luego el viernes también tengo otro dilema, y es que mi hermana pequeña celebra su cumple de los 18, no sé si ir o no, porque al final también ella va a estar con sus amigas, Gaby no va, entonces tengo que hablar con ella a ver si le hace mucha ilusión que vaya o que me quede o no. El sábado tenemos, creo que vamos a la Warner, Heidi y yo, a lo de Halloween, ¿os acordáis? El año pasado que fuimos, que yo me cagué de miedo, pues eso, creo que es eso. Entonces claro, si voy a comer ese cookie, tampoco podría ir a Madrid. Ah, bueno, si cojo el autobús de las... me llegaría. No hay autobús a las 3 de la mañana, a las 4. Es que eso se me complica, ¿verdad? Claro, igual no quiere salir la gente, ¿sabes? ¿De qué va el evento del martes? Es la gala Forbes. Uy, me he manchado. Es que me he maquillado muy rápido. Es la gala Forbes, que es como son unos premios de influx y así. Creo. Yo voy con YouPlanet. En plan, me han invitado desde YouPlanet, desde la agencia. No sé cómo ponerme. Creo que voy a irme a otro lado. Donde no moleste. No sabía si cogerme un pincho de tortilla y he dicho, voy a ser ahorradora.